Reunión en la que tuvo como protagonista en una audiencia privada con el Papa Francisco en Santa Marta, en la residencia donde vive el Papa, fuera de los palacios apostólicos, lo hemos conversado muchas veces, nada más y nada menos que Bono. Bono estuvo, el cantante de U2, el cantante llamado Paul David Hewson. Si yo les decía que estuvo con Paul David Hewson, iban a decir no, quién era. Con Bono. Hablaron, Bono es irlandés, el Papa viene de Irlanda, hace poco estuvo en Irlanda, y en Irlanda es donde, entre otros lugares, ha estallado la megabomba de la pedofilia. Claro. Hablaron de ese tema. Este Papa, se lo puede criticar en muchas cosas, pero pone la cara, eso hay que decirlo, y afronta los temas. Bueno, con Bono habló de este tema porque Bono quería hablar de esto. Ahí lo vemos en Santa Marta. Creo que tenemos un video, Patricio, ¿no? En donde lo vemos a Bono y tuvo un traductor particular, Bono. No, ese abrazo, no, el Papa no abraza. No abraza, ¿eh? Por lo general. Es raro. Bueno, pero tuvo un traductor particular. Mirá quién es el traductor. Ah, mirá, Lustó. Martín Lustó le hace de traductor al Papa Martín Lustó, y Bono. Mirá. Porque Bono obviamente habla en inglés. Y el Papa no habla inglés. Francisco sabe algo de inglés, pero no es muy fluido. Y ahí está Martín Lustó. ¿Y qué hacía ahí? Estaba participando del Congreso de Escolas. Estimo, y ahí ofició las veces de traductor. Entiendo. Hablaron de este tema y además después intercambiaron algunas ideas sobre lo injusto del capitalismo como sistema dominante en el mundo. Viste que Bono siempre, o vieron que siempre Bono tiene esa conciencia social. Ahí está José María del Corral y Enrique Palmero, que son los directores de Escolas a nivel mundial. Ellos dos eran los directores de un organismo similar, parecido, que funcionaba en la Arquidiócesis de Buenos Aires cuando Francisco era Bergoglio y era el arzobispo de Buenos Aires. Mira, Francisco se lo quería quedar, ¿no? Se lo quería quedar. Bueno, esa es la audiencia privada de Bono con el Papa Francisco, con un traductor importante, eso, o particular. ¿Sabes qué? Eso es obviamente en Santa Marta. Sí. Cuando vos bajás las escaleritas de la entrada principal, ahí está abajo una recepción donde está la recepcionista o los recepcionistas en un semicírculo. Hacia la izquierda, ahí está. Hacia la izquierda hay una... Una salita. Esa es la salita. Claro. Porque después, si seguís derecho, hay un lugar mucho más grande, ¿no? Tipo un auditorio, una sala... Una sala más grande. Eso puede ser un olivo, ¿no? Él regala olivos con alguna Claro, persona. Y bueno, y Escolas tiene como símbolo el olivo, claro, y todo esto. Lo interesante era, bueno, Bono hablando con el Papa, eso claramente tiene repercusión en todo el mundo, los temas que hablaron, pero además para la Argentina, para el consumo argentino, que el traductor haya sido Martín Lustó. Será un símbolo, Lustó tiene aspiraciones políticas ahora, presidenciales. No es poco estar intermediando entre el cantante Bono y el Papa Francisco en estos momentos. Doctor.